Hecho todos esos trabajos sucios. ¿Y ahora dice? No. Ahora dice que no puede. Cualquiera diría que es el hombre más decente de la tierra. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Tengo que resolver esto de alguna forma. De alguna manera, me desharé de esa campesina. ¿Cómo lo haré? Está bien. Haré el trabajo. Envíame la dirección de la fábrica y espera mis noticias. Tendrás lo que quieres. De opinión. Él podrá manejar esto. Claro que sí. Mi tonta nuera no sobrevivirá a esta trampa. Ese va a ser su final definitivo. Creo que es mejor que lo llamé para discutir los detalles. En esto hay que ser cautelosos.
Ahora envíame esa maldita dirección de una vez. Y espera que yo te llame. Ay, señora Cavidán, eres muy impaciente. Es lejos. Ay, es muy lejos. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Masal. Vamos a tu habitación. Te contaré un cuento. Dame tu mano. No sientas celos. ¿Quién está sintiendo celos? ¿Hablas de mí? Sí, de ti. No tienes que estar celosa, porque te voy a enseñar a conducir a ti primero. ¿Seguro que no es problema? Por supuesto que no lo es. Podemos empezar cuando quieras. Además, tú aprendes rápido. No estoy molestando, ¿verdad? No, Melike. Emir me estaba diciendo que me va a enseñar a conducir. ¿Es en serio? Pero eso está muy bien. Pronto vas a tener a tu bebé y tendrás que hacer miles de cosas. Así que pensando en tu salud, va a ser muy útil. No solo para salir. ¿Está todo listo, Melike? Sí, hijo. Preparamos todo como el año pasado. Y además hay un par de cajas extras este año. Excelente, gracias. Que Dios te acompañe. Que siempre tengas abundancia. Disculpen, pero ¿de qué están hablando? Hace tiempo que Mir tiene una tradición. Preparamos cajas con provisiones para los pobres y las repartimos. ¿Es por Candil?
Nuri ayudará a Sefer y a Yacine para el reparto de las cajas. Viene en camino. Ah, eso es muy bueno. ¿Quieres decirle algo a los muchachos? Enseguida estoy contigo, Meli. ¿Qué bien? ¿Qué te pasa? Yo también quiero ayudar. Pero tú tienes que descansar, amor. Lo haremos nosotros. Pero me gustaría contribuir, amor. Mira, el próximo año, cuando el bebé haya nacido, entregaremos las cajas juntos, lo prometo. Bajaré a hablar con Sefer y Yacine, ¿está bien? La comida en veneno. Ay. Uy. Voy a tener que ponerle una patata para que absorba la sal. ¿Cerilla, estás cocinando? Uy. Uy, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes que gritar? Casi me dio un infarto. ¿Qué crees que hago aquí? Claro que cocino, ¿no ves? Bueno, estaba pensando en las rosquillas. ¿Qué dices? ¿Las harás? No. Es mucho trabajo. Y después de cocinar, tengo que limpiar la casa. Dile a Tassi que compre unas en la pastelería. Bueno, de acuerdo. Da lo mismo si son de la pastelería. O si las haces tú. Nadie las hace como mi mamá. Tenga cuidado con lo que dice, señor Gisir. ¿Está insinuando que las mías son como las de la pastelería? No, claro. Las tuyas son caseras, pero... las de mi madre eran especiales. No he comido rosquillas de candil como las de ella en toda mi vida. Las de ella eran extraordinarias. ¿Tú estás diciendo que las que yo hago no son tan buenas como las de tu madre? Piensa mejor lo que estás diciendo, porque las mías son mucho mejores que las de tu madre. Sí, sí. Seguro que las tuyas son mejores, claro. Escúchame. Ya deja de sonreír así y no busques volverme loca. Si te lo digo es porque es cierto. Tranquila, Cherille, calma, calma. Nadie puede decir nada malo de tu cocina. Sí. Tus hojas de acelga rellenas son insuperables. Y qué decir de tus frijoles asados, son inolvidables. Nadie puede discutir tus habilidades, pero no puedes hacer rosquillas como las de mi mamá. No. Eso es lo que tú crees. Yo las hago mejor. No puedes. Sí puedo. No puedes. Muévete y déjame trabajar. Yo te demostraré cuáles son mejores, si las de tu madre o las que hago yo. Dame los huevos. ¿Dónde están? Ahí, en la nevera. ¿Nunca más vas a venir aquí, Narin? Adelante. Doctora, ¿puede recibirme? Claro, entra, Ali. Le dio el alta a Neshe. No puede imaginar lo felices que nos ha hecho. Neshe es una mujer fuerte. Es cierto. Y también es muy afortunada. Si no hubiera tenido una doctora como usted, tal vez... Ali, piensa en lo felices que están. Por favor, no tengas ideas negativas. Ahora lo que importa es que Neshe está bien. Y no le habría dado el alta si no estuviera lista. Muchas gracias, doctora. ¿Qué puedo decir?
Piensa que eso es parte del pasado. Desde ahora mirarán hacia adelante. Tienen que disfrutar cada día. Prefiero no quedarme con algo tuyo. El acuerdo fue mutuo y nunca pensé en pedir dinero. No quiso aceptar el dinero. ¿Qué es esto? ¡Qué mal! Ordenaste pizzas cuando yo tengo comida preparada. No lo entiendo. Está bien, puede que mi comida esté algo salada, pero, hijo, no tendrías que haber pedido pizzas. ¿Hija? Tengo algo que te gusta. Te daré una pista. Es algo para comer. Y te encanta. Tiene champiñones y aceitunas. Tu favorita. Mira esta. Es la de chocolate. Siempre quisiste probarla. Iré abajo. Baja antes de que se enfríen. Yo nos vamos ahora. ¿Y a dónde iremos? ¿Acaso no dijiste que querías acompañarme? O tal vez estoy recordando mal. Es cierto, yo lo dije, pero... Pero tú me dijiste que... Te dije que tenías que tomarlo con calma. Pero podemos hacer una excepción. Porque esta caja es para alguien muy especial. De acuerdo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir a ver... a la madre de un apuesto príncipe. Marjen, ¿verdad? ¿No extrañabas al pequeño Hassan? Lo extraño. Me gustaría estar con él. Apuesto a que él también nos extraña. Bien, vamos. ¿Ya se habrá dormido? Ahí viene. No. No se mueve de su cama. Solo está tendida sobre ella, mirando el techo. No quiso hablar conmigo. La pizza con chocolate tampoco funcionó. Me pregunto de dónde sacó esa testarudez. Masal se acostumbró a ella. Narin la amaba. Claro.
no soportó su divorcio. Lo siento. Sherry, escucha. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Lo del divorcio no se discute. Hijo, yo no te quiero molestar. Solamente quiero la felicidad de mi princesita. No me dirás que Narin no era buena para nuestra muchachita porque no te lo creeré. Qué mal. Deja que venga. Deja que te diga lo que pasó y reconcíliense. Escucha. Nos divorciamos y punto. Masal tendrá que aceptarlo. Deberíamos llamar a Meryem antes de salir. La llamaré ahora. ¿Aló? Me pregunto cuánto habrá crecido Hassan. ¿Por qué está llorando ahora? No lo sé. Tal vez tiene cólicos. Ven, lo tomaré. Dámelo. Ven. ¿Qué vas a hacer? Tendré una pequeña conversación con este jovencito. Oh, muy bien, Hassan. Escúchame. Ya entendí que tienes una voz muy fuerte. Pero nosotros tenemos que levantarnos temprano mañana. ¿Qué estás haciendo? ¿Le explico la situación? Ven conmigo. Dormirá con nosotros. Acompáñanos. ¿No? ¿Quieres dormir aquí, verdad? Tranquilo. Mira, se calmó. Solo quería dormir con nosotros. Es cierto. Es tierno, ¿no te parece? ¿Sabes qué puede sucederle? Tal vez dormía con sus padres y los extraña mucho. Creo que extraña a su madre. Ahora está recibiendo ese calor y afecto de ti. Bueno, al igual que yo, creo que encontró ese consuelo en tus brazos. Muy bien, señor Hassan. Ahora es hora de dormir. Algo ocurrió. ¿Algo malo? Meryem. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Meryem? Es complicado. No lo sabemos, pero ella abandonó el albergue. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Ella estaba muy feliz en ese lugar. No lo sé, no me dijeron la razón. Emir. ¿Y si su esposo la obligó a abandonar el albergue? ¿Y si ese hombre les hizo algo a Meryem o Hassan? Está bien, no te preocupes por nada. Su esposo está en la cárcel. Yo averiguaré qué fue lo que pasó. ¿Cómo? Tú vuelve a la casa. Yo iré al vecindario y averiguaré qué sucede.
No lo haré, iré contigo. Reyhan. Emir, por favor, yo iré contigo, enciende el auto. Las pizzas se enfrían. Dime qué pasa. Cuéntame. ¿Acaso quieres otra cosa? Puedo decirle a Cherille que prepare algo que te guste. O podríamos salir y comer algo afuera. ¿Qué estará haciendo mi princesa? Do, do, sol, sol, la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, re, re, do. Bien, ahora una vez más. Vamos, toquemos otra vez. Do, do, sol, sol, la, la, sol. Hagamos una cosa. ¿Por qué no pones tu mano sobre la mía y tocamos juntas? ¿Está bien? Do, do, sol, sol, la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, re, re, do. Do, do, sol, sol, la, la, sol. Fa, fa, mi, mi, re, re, do. ¿Papá? Cherille responderá si la llamo. Quiero saber de ella. Lo haré. No puedo evitar llamarla. De una vez y sin mentiras, ¿qué te parecieron? ¿Por qué te molestas, Cherille? ¿Quieres que mienta? Estas no son como las de mi mamá. Entonces, dámelas. Vamos, vamos. Si no te gustan, no te las comas.
Está bien, Cherille, no te enojes. No es que no me gusten. Solo dije que no son como las de mi madre. ¿Cómo describirlo? Las de mi madre eran blandas por dentro y crujientes por fuera. Se deshacen en tu boca, se deshacen. No, Cherille, no son iguales. Levántate. Fuera de mi cocina. Vete. Ve a tu jardín a lidiar con tus plantas. Largo. ¡Sal de aquí! ¡Qué vergüenza, Cherille! Mi madre no era así. Ella no se enfadaba si alguien la criticaba. Tú no aceptas una crítica, te enojas fácilmente. Ahora vas a ver. ¿Quieres que te ayude con tu zapato? Y sigues hablando, sigues hablando. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¿Cómo se atreve a decir que no le gustaron? Probó una bandeja entera. Es un malagradecido. Ese hombre está loco. No son como las de mi madre. No son como las de ella. Están perfectas. Están deliciosas. Nadie podrá reconocerme. Voy a ocultar mi número. Contesto. Santo cielo. ¿Quién puede ser? ¿Aló? Un momento, espera. Sembre, estaba muy preocupada. ¿Dónde estás? No conozco ese lugar. Espera. Dame la dirección. Estoy anotando. Voy a salir por un momento. Estoy aburrida aquí. No seas ridícula. Tú no saldrás de esta casa. Te atraparán y me causarás problemas. Dije que saldré. Estoy aburrida en esta casa. Además, no te preocupes, me disfracé como la última vez. Nadie me reconocerá de esta forma. Espero que los dos se encuentren bien. Dios, por favor, protégelos. Todo va a estar bien. Ellos estaban bajo la custodia del Estado. ¿Quién sabe dónde estarán ahora? Lo vamos a averiguar.
se los llevaron parientes de su esposo? ¿Quién es? No lo sé, es un número desconocido. ¿Aló? Aló, habla Meryem. ¿Meryem? Meryem, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no se preocupen. Turkan me llamó y dijo que me visitarían. Así es, íbamos a verte, pero nos dijeron que te fuiste. ¿Por qué te fuiste, Meryem? ¿Están en problemas? Dinos y nosotros iremos. Meryem, ¿cómo está Hassan? Él está bien, no se preocupen. Les estoy enviando mi dirección. Él va a estar muy feliz de verlos. Está bien, Meryem. Nos vemos pronto. Mira qué tranquilo duerme. Pero este lugar... Gracias. Bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Gracias, Meryem. Hassan despertará pronto. Disculpen. ¿Dijiste que empezaste a trabajar? Ajá. Lavo platos en un restaurante. Aún estoy a prueba. Muchas gracias por las provisiones. Dios se los pague. Ustedes son muy buenas personas. Meryem, te sentías bien en ese lugar. ¿Por qué saliste del albergue? Meryem, dinos si tienes algún problema. ¿Acaso te escondes de alguien? No es eso. De hecho... A mi esposo lo condenaron a 30 años. Si vine aquí, es porque quiero empezar de nuevo de alguna manera. Pero aquí... Arreglaré todo lentamente. Quiero cuidar de mi hijo por mí misma. Quiero para él un techo que yo pueda llamar propio. Ahora se ve mal, pero lo voy a arreglar poco a poco. Con el dinero de mi trabajo. Va a quedar muy hermoso. ¿No es muy difícil trabajar y al mismo tiempo cuidar a Hassan? Lo llevo al trabajo conmigo. Dinos cómo podemos ayudarte. ¿Qué más podrían hacer? Me salvaron la vida. No se preocupen por la forma en que esto está ahora. Será un hermoso hogar. En un mes o dos. Sé que con mi trabajo podré hacerlo. Además, quiero lograrlo sin tener que molestar a nadie. Si no les importa, me tengo que ir a trabajar ahora. ¿Quieres que te llevemos? No es necesario. Además, está muy cerca de aquí. Voy a preparar a Hassan. Meryem, ¿a qué hora sales del trabajo? En 2 o 3 horas. Entonces, nosotros lo cuidaremos si quieres. Nos encantaría estar con él. Extrañamos muchísimo a Hassan. Ahora está durmiendo. No ha podido dormir mucho. Le están saliendo los dientes. Está muy gruñón. Bueno, entonces, volveré cuanto antes. Fatma puede cubrir mi trabajo.
tenemos aquí? Te atrapé, ¿verdad? Eres un mentiroso. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué cosa? ¿Todavía prefieres las de tu mamita? No digas eso. No seas mal hablada. Mira que se te puede devolver. Pensé que no te gustaba lo que yo horneo. ¿No dijiste eso? Lo único que yo te dije fue que estas no eran como las de mi madre. Anda, dámelas. Deja de comer. Vamos, vamos. ¿Te quieres comer estas rosquillas? ¿Es lo que quieres? ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que sí. Entonces, respóndeme. ¿Las mejores rosquillas son las de tu mamita? ¿O son mis rosquillas? Oh, las tuyas, claro. Solo me estaba burlando de ti. Nadie podría hornear mejor que tú, Michelille. Tú no eres más que un chiste, un mal chiste. ¿Pero quieres que te diga? Nadie se ríe. Mírame, ¿me estoy riendo? ¿Qué fue todo esto? ¿Y esa pregunta? ¿Cómo esperas que yo entienda lo que dices? Estaba celosa de mí entonces, celosa de mi madre. Dame eso. Para de comer. Hay algo que había olvidado decirte. Parece que alguien llamó a tu teléfono. ¿Quién llamó? No me dirás que estuviste revisando mi teléfono. ¿Eh? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Ay, una llamada de Minarín.